amigos y amigas de DJs, a la tercera preview del día. ¡Madre de amor hermoso! Y vamos con las hermanas de batalla, el adepta sororitas, el brazo armado de la eclesiarquía que a golpe de Volter, fusión y lanzallamas llevan la luz del emperador a todos los rincones de la galaxia. Y más que lo van a llevar con el pedazo de códec que le ha caído, ya veréis. Viene muy cargadito de amor y sobre todo de cambios. Muchísimos cambios. De hecho, creo que este es el códec de décima edición que más se aparta de su índex. Prácticamente la totalidad de sus unidades tiene habilidades totalmente nuevas, cambian perfiles de armas, se añaden reglas especiales a unidades existentes. Es una mejora tan grande y tan evidente que prácticamente estamos hablando de otro ejército. Es la primera vez esta edición que tengo la misma sensación de nuevo códec de ediciones anteriores, de algo distinto, de algo nuevo y objetivamente mejor de lo que había antes. Hasta ahora las hermanas de batalla no han sido una de las grandes facciones de décima edición. No me entendáis mal, no han tenido para nada un mal índex y de hecho han ganado algún jet internacional, presentado un win rate ligeramente por encima de la media, siendo un rival duro a batir, pero no ha sido el enemigo contra el que te preparaba un torneo. Eso cambia aquí. Después de hoy, todo el mundo sabrá quiénes son las hermanas de batalla y qué hacen. Y con este vídeo vamos a intentar ayudaros en eso. Pero antes de comenzar a profundizar en estas letanías de la fe, quería agradecer a Game Workshop por mandarnos este material con antelación para poder analizarlo en detalle conforme entra en prepedido, y a todos y cada uno de los que hacéis todo esto posible apoyándonos en patreon.com/dgamesspain. Significa mucho para nosotros y es la forma por la que podemos seguir produciendo todo este contenido. Por solo 4 euritos al mes, menos de lo que cuesta una Contrast, tenéis un informe de batalla adicional cada semana, cada miércoles, y si queréis convertiros en auténticos adalides de la causa, podéis suscribiros al tier sorteo, en el que cada mes repartimos 3 vales de descuento, 2 de 70 euros y 1 de 30 euros en Stalia Córdoba, nuestra tienda de hobby en Córdoba, y una tienda online con casi el 20% de descuento en todo el material de Games Workshop. Si queréis comenzar un nuevo ejército, completar uno existente con alguna de las dos nuevas Battle Forces, o queréis haceros con este nuevo códex o la carta de Chastera Prunes o Paria, consideradlo para vuestras compras, porque también nos ayudan un montón. Una vez dicho eso, comenzamos con el análisis, y como en el caso de las hermanas los cambios son intensos y notables, he preparado una infografía que nos resume los cambios más importantes mientras voy hablando en pantalla, para que no os perdáis mientras los comento, porque hay muchos. Esta sección va a ser más extensa de lo normal, pero creedme, la ocasión lo merece. Comenzamos fuerte con los personajes porque literalmente todos han recibido cambios. Para empezar, todos los líderes pueden ser los de hermanas de batalla, Celeste Sacrosanta, Dominion, Retributora y Novicias, salvo Morvenval, Celestina y la canonesa en retroreactores, nueva canonesa en retroreactores, que pueden liderar Paragones y Cefiria o Serafina, respectivamente. Esto es un cambio a mejor increíble, ya que antes había restricciones muy arbitrarias en las unidades que podía liderar cada personaje y abre combinaciones nuevas e interesantes. La excepción es el sacerdote del Ministorum, que viene a sustituir al antiguo predicador y misionero, y tiene las reglas del predicador, y solo se une a arcofragelantes, hermanas de batalla, Dominion y Novicias, ganando avanzadillas 6 pulgadas si se une a Dominion, infiltración si se une a Novicia, porque sí, ahora las novicias infiltran, un cambio interesantísimo. Otra mejora es que todos los personajes de apoyo, ya sabéis, la Imagifiel, la Diálogo, la Hospitalet, la Don Mata, también puede unirse a unidades lideradas por Aestreth Zurga. Y esto es interesantísimo porque la buena de Aestreth, con su autotapete reliquia, se ha convertido en un auténtico autoinclude. Ahora da heridas devastadoras a todas las armas de la unidad que lidera, no solo a las de combate. Eso incluye, por ejemplo, los lanzallamas pesados de las retributoras, que aparte de repetir los unos para herir como antes, ahora también repiten todo para herir contra unidades que hayan destruido una o más unidades de adeptas sororitas durante el transcurso de la batalla. Además, Agathae Dolan da un dado de milagro cada vez que la unidad, su unidad, destruye a una unidad enemiga, que entre la vez que desembarcan y achicharran algo y la que hacen defensivo, pueden ser dos, y además cuando muere, ella, la miniatura, da un de 3 dados de milagro adicionales, más otro cuando muera la unidad y otro cuando muera Aestreth, vamos, que es una máquina de hacer mortales y dados de milagro, sin duda mi unidad personaje favorita de este códec de estas sororitas. Morvenval también está bastante bien, porque ahora gana más 3 ataques en Fidelio, la lanza de la iluminación, si gasta un dado de milagro al activarla, no una vez por partida, y además la lanza tiene devastadoras hasta en el barrido. ¡Una pasada! En cuanto a la Celestina, ahora resucita un de 3 miniaturas guardaespaldas o una Geminae, que pasan a tener 4 ataques en lugar de 3 cada una.
El triunfo de Santa Catherine también cambia muchísimo. Para el Feral genera un 6 de dado de milagro a principio de cada ronda porque sí, y cambian la mayoría de los efectos de su reliquia en aura a 6 pulgadas. Curación al diente, ahora es más 2 al movimiento y más 1 avance y carga. Rosa sagrada a repetir acordamiento. Rosa argente a repetir unos para herir en ataque a distancia. Rosa ensangrentada más 1 a la FP en combate. Y eso sí, se degrada de una 6 herida en lugar de una 5, pero vamos, que tampoco es que la quieras para pegar, o sea, algo que importe mucho. Creo que bien usada, especialmente en Ejército de la Fe, uno de los destacamentos, puede dar mucho, pero que mucho juego. Por último, en lo que a personajes con nombre se refiere, Juni Ceruita sigue siendo una pila de generar CPs, pero ahora para generarlo tiene que superar un chequeo de liderazgo o descartar un dado de milagro. Hablemos ahora de las nuevas canonesas. Ambas tienen ahora la regla de los capitanes, utilizar una estratagema, táctica de batalla, adicional y gratis, lo cual en este caso es tremendo porque el Codex tiene muchas estratagemas buenísimas que son táctica de batalla, así que una mejora impresionante ahí. A cambio, la canonesa a pie pierde la regla de repetir todo para impactar, pero su vara de mando, en lugar de regenerar CP, ahora le permite a ella y a su unidad repetir los unos para impactar, así que de alguna manera sigue dando repeticiones, solo que un poquito menos. Yo creo que merece la pena, yo creo que es mejor que antes. Eso sí, para llevar la vara de oficio tienes que llevar un arma de energía, pero no temáis, porque ha mejorado a daño 2, con lo que creo que merece la pena. Los Deathwing Knights están llorando en una esquina. Sus otras armas también mejoran, la espada bendita tiene golpes letales y 4 ataques en lugar de 3, y la espada sierra tiene un puntito de FP. Que es mejor que nada. En cuanto a la nueva canonesa con retro, además de las estratagemas adicionales y gratis una vez por partida, ronda de batalla, perdona, al principio de la fase de combate puede ganar 3 ataques y la regla heridas devastadoras. Sus armas no están mal, todas tienen FP menos 2 y daño 2, lo que cambia es el número de ataques, la fuerza y las reglas especiales. Primero el eviscerador, son 3 ataques de fuerza 6 con sostenido, la espada de energía son 4 ataques de fuerza 4 y la que en principio parecería la mejor, la alabarda, 5 ataques de fuerza 5. Sin embargo, para determinar en este caso qué arma es la mejor, hay que mirar las unidades a las que se unen, las Zefirias y las Serafinas, no solo a la miniatura, porque las primeras, las Zefirias, cambian su regla de más 1 a la fuerza cuando cargan por impactos sostenidos o letales para las armas de energía de la unidad. Y si te gastas un dado de milagro, obtienes ambas reglas especiales, con lo que seguramente queramos equipar a nuestra canonesa con una espada de energía para que comparta este beneficio de la escuadra con la que va. Y en cuanto a la Serafina, diréis, si va con Serafina supongo que querré la alabarda, ¿no? Error, porque en la Serafina, si las llevamos con una canonesa, es por sus pistolas lanzallamas y la posibilidad de usarla ofensivamente con estratagemas adicionales gratuitas, como una en el destacamento de portarodas de la llama que da a las armas de torrente devastadoras. En este caso también querremos a la canonesa con espada de energía porque es la única arma que puede llevar un lanzallamas de mano del Ministorum extra. Así que ya veis, o por una cosa o por la otra, siempre querremos llevar a la canonesa con retroreactores, con espada de energía y lanzallamas de mano. Vamos a pasar ahora a los personajes de apoyo, empezando por la Imagifier, que ahora da armadura de 2 más y 4 más invulnerable a la unidad que se urna. No es baladí esto. Además, da repetir los dados generados por hermanas de batalla que mueran a 12 pulgadas, que no está nada mal, ya lo tenía antes, pero yo creo que está bien reiterarlo. La diálogo ahora quita acobardamiento a una unidad a 12 pulgadas en lugar de permitir a la suya usar estratagema aunque esté acobardada, sigue considerando 6 como dado de milagro, con lo que en Ejército de la Fe puede estar muy guay. La hospitalaria resucita una miniatura de su unidad o un de 3 más 1 si descarta un dado de milagro, que no es tontería. Y por último, la Donmata, pues lamentablemente sigue siendo bastante malucha, aunque ahora pega un poquito más porque su maza gana FP menos 2. Ay, espérate que recupere el aliento, madre mía. Todo esto solo son los personajes, ¿eh? Entendéis ahora lo que os decía cuando hablaba de que es el primer Codex que realmente da la misma sensación de nuevo Codex de otras ediciones, ¿no? Es que cambia todo, y salvo un par de excepciones, todo mejor. Como habéis visto, han introducido una mecánica muy interesante, por la que una regla te da efectos extras si gastas un dado de milagro al usarla. Esto me encanta, porque te permite descartar todos esos 1 y 2 que no querían para nada esta edición, ya que para los chequeos de Battleshot tampoco te sirve, al contrario de ediciones anteriores. Muy buena elección de diseño, me encanta esa decisión. Continuando con el resto de unidades, pasamos a la infantería, y aquí hay un cambio importante. Las hermanas de batalla ya no generan dados de milagro al controlar objetivos. Esta es una regla que pasa al elemento de equipo que comparten con Dominio y Novicia, el Simulacrum Imperialis, y hará lo mismo, pero a 4 más. Ahora, la regla de las hermanas es hacer objetivos sticky. Muy buena regla, aunque ya no generan dados de milagro por destruir enemigos.
Las novicias ganan infiltración, como ya he dicho, una herramienta de la que carecía hasta ahora el Codex, y las Dominion dan avanzadilla 6 pulgadas al personaje que se una a ella y comience la partida embarcado en un transporte. Ya no repiten avances, pero se mueven un D6 cuando las unidades enemigas se acercan a 6 pulgadas de ellas, lo que es todavía mejor. Y en el destacamento de portadoras de la llama, que luego hablaremos, creo que pueden ser bastante buenas junto a Immolator con rifles de fusión. Ya hemos hablado de Zephyria, Retributora y Serafina, no tienen cambios, así que pasamos con las Sacrosantas, que reciben dos mejoras. La primera es a su habilidad, que ahora les da la regla guardaespaldas independientemente de quién las lidere, no solo canonesa o paladina, y ganan impactos sostenidos con la alabarda y golpes letales en las mazas. Creo que con esto la alabarda salen ganando, pero estoy bastante dividido. Igual, no sé, igual en ejército de fe mazas y en el resto de destacamentos alabarda, no sé, ¿qué opináis? Ya enteraréis de las referencias de destacamentos más adelante. Las arrepentidas también se llevan un buen empujón. Para empezar, mientras la superia esté viva, repetirán todo para impactar y todo para herir. No solo si cargan esa segunda parte. Y además, sus evisceradores ganan impacto sostenido, que como cualquiera que jugase a novena sabe, está muy, pero que muy bien. Las arrepentidas vuelven a ser una auténtica bola de demolición. Un increíble cañón de cristal. Sus primos, los arcoflagelantes, pasan de no hay dolor de 4 más a 5 más y lamentablemente desaparecen los cruzados y las asesinas culto de la muerte. La unidad de botineras por excedencia del index. Un segundito de silencio. Para cerrar esta sección tenemos los cambios a vehículos. Las mortificadoras ahora pegan al morir a 2 más y ganan sostenido 1 de base en su perfil de arma, no como habilidad y no solo si cargan. La ancorita pierde una pulgada de movimiento. Oh, Dios mío, no, supongo. Los paragones pierden su regla de trabarse y disparar y cargar, pero ganan más uno impactar y herir contra monstruos y vehículos, que considerando el armamento que portan es una burrada, y también mejoran su arma. La maza impacta al 3 más en lugar del 4 más y la espada pasa de fuerza 6 a fuerza 8. Por último, los tanques. El Inmolator se lleva un buen palo, ya que pierde la regla de apoyo de fuego y a cambio gana una unidad que impactada por él, no se beneficia de cobertura, patatín, patatán. Y eso en el contexto de las hermanas de batalla, donde la mayoría del disparo ya ignora cobertura porque es lanzallamas o tiene FP-4, por lo que tampoco importa tanto, pues no es gran cosa, sinceramente. El exorcista pierde pensada en su arma indirecta, palo grande, pero tiene un puntito de FP extra en cada una, lo cual está bastante bien, y una nueva habilidad, forzar acobardamiento, a lo que impacta, y además si destruye algo con final violento, de ese algo detona al 5 más en lugar de al 6, lo cual no está nada mal para destruir vehículos que estén en medio de las filas enemigas. En ejército de fe lo veo bastante bueno, ya hablaremos de él luego. En cuanto al castigador, pues lo has castigado, o sea, como te digo, más una al FP a las unidades sororitas que ataquen a una unidad que haya impactado, que es una castaña de regla comparado al repetir todo para impactar contra ciertos objetivos que tenía antes. Y ya no fuerza, además, chequeo de acordamiento. En general, todas las hojas de datos de la sororita han mejorado muchísimo. Solo se quedan sin tocar el humilde Rino y las Serafinas. Una gran mejora con respecto al Index. Pasamos a los destacamentos y tenemos solo 4. Uno de ellos, el del Index, que presenta pocos cambios. Esto en principio puede parecer bajonero, por antecedentes que hemos tenido de otros codes, pero no temáis, porque se han hecho con cariño. En cuanto al Index, presenta pocos cambios, la verdad. La regla de destacamento sigue siendo la misma, más uno impactar si la unidad está bajo la fuerza completa, más uno herir si bajo la mitad de efectivo. De las mejoras cambian dos nombres, pero las mejoras siguen haciendo lo mismo. La espada de Santa El ignora una sella llama a través del sufrimiento fortaleza y las letanías de la fe, cáliz del sacrificio. Y en cuanto a estratagemas, conservamos 4. Intervención divina, resucitar personajes, sufrimiento y sacrificio, obligar a miniaturas en zona de amenaza a pegarnos, espíritu de la Martín, pegar al morir, y elogio a los caídos, disparar de vuelta cuando nos causan baja. Las dos que perdemos son Luz del Emperador, Ignora Penalizadores, que pasa al destacamento ejército de la fe, junto a los nombres de mejora antes mencionados. Y Rabia Sagrada, el más uno al herir, que encontramos con ligeros cambios también en el ejército de la fe. Las dos estratagemas nuevas son Venganza Justa, repetir todo para impactar y si la unidad está bajo la mitad de efectivo, todo para herir, y Inmolación Santificada, que nos permite autoexplotar con uno de nuestros vehículos con final violento. Este destacamento sigue siendo muy sólido, con estratagemas muy buenas, en especial disparar de vuelta para vagones, pegar al morir para arrepentia y resucitar personajes. Pero creo que se ve eclipsado por dos de los nuevos de los que ya he hablado varias veces, las portadoras de la llama y el ejército de la fe, de los que hablaremos más adelante. El siguiente destacamento es el destacamento meme, la verdad, la hueste de penitencia, basado en unidades con la clave penitente. ¿Y quiénes son estas bizarres? Pues mira, sacerdote de Ministorum,
que da la clave a unidad de hermanas, dominio no novicia a las que les se una, la arrepentida, los arcos flagelantes, la mortificadora y los castigos del penitente, básicamente. Sí, mola mucho, pero la selección de unidades que se benefician de él es tan reducida que al final cuesta rentarlo. Además, su beneficio de testamento no es nada inspirado ni nada del otro mundo. De desesperado por redención, lo que nos da es tres beneficios que solo podemos activar una vez por partida cada uno de ellos, como la Gladium Marine, el camino del penitente da 3 pulgadas extra al movimiento, a solución en combate les da más un ataque y fuerza en el turno que cargan y muerte antes que desgracia que les da pegar al morir al combate. Todas bastante genéricas, todas bastante sosillas, la verdad. Tristemente, en los otros tres destacamentos hay formas de dar estos beneficios vía mejoras, personajes o estratagemas, o algún análogo a ellos, e incluso beneficios mejores. No hay aquí nada único a lo que solo tengamos acceso usando la hueste de penitencia. Tampoco nos da la clave línea de batalla en una unidad específica, como por ejemplo los arcos flagelantes, que suele ser típico en este tipo de destacamentos, con lo que costará llenar 2000 puntos de estas unidades, porque la verdad es que son todas muy baratas, por lo menos ahora mismo. En cuanto a mejora, Juicio Justo nos permite descartar un dado de milagro y ganar uno de 6 cada vez que una unidad penitente destruye una unidad enemiga. Las dos siguientes son exclusivas para personajes penitentes, es decir, sacerdote y ministro de un solo, es el único que tiene esa clave. La primera es Verso de la Santa Piedad, que activa un segundo voto para la unidad aunque ya se haya usado. Es bueno, pero una pena que la unidad a la que se pueda unir el sacerdote pues no lo renten mucho, la verdad, quizá las novicias. La segunda, Refrán de la Fe Verdulera. Refrán de la Fe Duradera, que da una 5 más invulnerable a la unidad y un poquito más de lo mismo. No te va a quitar de pobre una 5 más invulnerable en una novicia o en una en una hermana de batalla, en una Dominion tiene ahí la Imagifier, que te da una 4 más invulnerable y una 2 más de armadura, ¿no? La última es la más interesante, Catecismo de la Divina Penitencia, que le da a una canonesa, palatina o sacerdote la clave penitente y puede unirse a Repentia. Lo de poder unir una sacerdote a Repentia, pues es cookie por el más uno herir, pero ellas ya reparten bien por sí mismas, repitiendo todo para impactar y todo para herir, y no es único, ya que en el Ejército de la Fe tiene acceso a lanza, por ejemplo. Lo interesante es hacer penitente a una unidad que normalmente no lo es. Sacrosantas con una canonesa o palatina, cefíreas con una canonesa en retroreactores, ese tipo de cosas, ya que ganan acceso no solo a los votos, sino a las estratagemas. Y ahí sí que hay varias combinaciones interesantes. Hablando de estratagemas, por ejemplo, una canonesa con retroreactores, esta mejora 10 cefíreas utilizando la estratagema Pasión del Penitente, adicionalmente y gratis, porque es una táctica de batalla, y obteniendo críticos para impactar al 5 más, que gastando un dado de milagro, tienen sostenidos y letales. Interesante. Avanzar y cargar con lacigazo de culpa también está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que puede activar la mejora de más 3 al movimiento. Pues se mueven 15, avanzan, cargan, fiesta, puedes autoavanzar con un dado de milagro y movidas, ¿no? Puedes dar un susto bastante grande. Y también es táctica de batalla. Una pena, me parece una pena que esto sea una mejora y no una estratagema en fase de mando que le dé la palabra clane penitente a una unidad como pasaba en el destacamento de Bastos de los Marines del Caos, porque cambiaría totalmente mi percepción del destacamento. Con ese pequeño cambio, de repente este destacamento sería buenísimo. Hay otras tres estratagemas que también son exclusivas para penitentes: Redención Final hace Sticky un objetivo en el que haya muerto una unidad, muy interesante. Pureza del Sufrimiento da No hay dolor de 4 más a una unidad penitente, tened en cuenta que la mayoría ya tienen 5 más. Y Fanatismo Devoto, un movimiento de sangre, mover un D6 tras dispararte hacia la unidad enemiga más cercana, pudiendo entrar en zona de amenaza, patitín, patatán. La única que puede usar adeptas sororitas es Fervor sin ataduras, que te permite disparar o cargar tras retirarte. Eso sí, si la unidad es penitente, no solo puede hacer una de las dos cosas, puede hacer las dos. Con el concepto de destacamento, pues está bastante bien atado, la verdad. Sin embargo, como he dicho al principio, y cada vez que repasamos un destacamento así en los codes que han salido, cuando todos los beneficios recaen sobre una facción pequeña en un ejército, estos tienen que ser lo suficientemente buenos para que el ejército funcione aún así. Y en este caso, pues no creo que lo sea. Sí, la Repentia tirarán genial aquí, y los mortificadores y castigos del penitente plantarán más batalla del habitual. Pero ¿qué es eso en una lista? 1000 puntos, 1200 si nos vamos al extremo, y el resto de unidades que no ganan absolutamente nada por estar aquí. Además, los otros destacamentos tienen herramientas prácticamente análogas a lo que podemos ganar con este para las mismas unidades y sin las limitaciones que conlleva usarlo. Aún así, quiero probarlo y ver qué tal funciona. Igual me llevo una sorpresa. Eso sí, tendré que pintar un mortificador. Más que lleva pues perdido por algún sitio desde que salió la caja de renovación de las hermanas. A ver si lo encuentro en algún momento. Bueno, vamos a pasar con las portadoras de la llama y hasta aquí llegó el jajajiji. Este es el mejor destacamento del códex. Punto.
Sí, la mártir es venerada, tiene herramientas muy útiles, el ejército de fe, es muy único, muy divertido, mola un montón. Pero amigos, aquí está lo que veníamos, aquí está el bacalao. Purgar a los enemigos del dios emperador con Volter, lanzallamas y fusión. Especialmente esos dos últimos. Además, en ese orden, la propia regla de destacamento ya es una declaración de intenciones. Purga fervorosa. Todas nuestras armas a distancia ganan asalto y además si disparamos a un objetivo a menos de 12 pulgadas ganamos un punto de fuerza adicional. Eso significa lanzallamas de mano de fuerza 5, lanzallamas del Ministorum de fuerza 6, lanzallamas pesados de fuerza 7, hiriendo hasta custodios a Gravis al 3 y fusiones de fuerza 10. Una diferencia abismal para acabar con blindados, o sea, porque es el puntito que nos lleva a herir a transporte y vehículos ligeros al 3 y a todos los demás vehículos, salvo los más pesados, al 4, que con la ayuda de los dados de milagro es nada. ¡Pum! Solo con el beneficio de destacamento, nuestro ejército de hermanas de batalla acaba de ganar entero. Pero continuamos, ¿eh? Continuamos. Mejoras. Rabia justa. Da a las armas del portador un punto de fuerza y ataques por cada dado de milagro que descartemos hasta un máximo de 3. ¡Amigo mío! Con esto podemos tener una canonesa en retroreactores con 10 ataques de fuerza 7 con golpes sostenidos, letales, devastadoras y todo lo que quiera. O una palatina con 7 ataques de fuerza 7 que cada herida exitosa es una mortal adicional al daño. ¡Vaya locura! Esta es una de las mejores mejoras del core. Pero tranquilo, que esto no acaba ahí. El manual de Santa Griselda te permite, al principio de la fase de mando, descartar 2 dados de milagro y sumar sus 2 resultados en 1. Lo que es perfecto para generar 5 o 6 para herir confusiones o para hacer el máximo daño posible con dados que no ibas a usar. Un detalle extra es que no requiere que el portador esté en el campo de batalla, con lo que podamos dárselo a uno que vaya a estar en un transporte o en la reserva y seguirá funcionando igual. Fuego y furia también es espectacular. ¡Joder, madre mía, qué destacamento! Cuando el portador lidera una unidad, suma uno a los ataques de lanzallamas de la unidad y el resto ganan sostenido uno. Lo más evidente es dárselo a una canonesa con retributora. Pero si te paras a pensarlo, también es interesantísimo dárselo a una canonesa con retro en una unidad de 10 serafinas con 8 lanzallamas de mano del Ministorum, lo que serían 9 de 6 más 9 disparos de 5-0-1 y hasta las pistolas Volte también se beneficiarían de los sostenidos. O sea, esto es un auto-include de manual. Por último tenemos la sobrepelliza de hierro de Santa Istaela que le da a la portadora salvación de 2 más y no hay dolor de 5 más. Alguna mejora tenía que quedarse en casa. ¡No podemos llevar las 4! Pasamos ahora con la estratagema y aquí es cuando la cosa se va totalmente de madre. Todas salvo traer al frente a los fervorosos, avanzar con un transporte y poder desembarcar son tácticas de batalla, con lo que vamos a gozar las canonesas lo más grande en este destacamento. Escudo de aversión es literalmente armadura desde el menú 1 al FP, a los ataques enemigos hasta el final de la fase. Qué decir, es un valor fijo, más resistencia a lo que sea, a un vehículo, a una unidad de 10 serafinas que hemos dicho, lo que sea, siempre gusta. Golpe justo da golpes letales a una unidad en combate, genial para Repentia o Sacrosantas con lanzas para combinarlo con sus impactos sostenidos unos que tienen de base y así ya tenemos los dos. Y además si destruimos alguna miniatura la unidad tiene que chequear acobardamiento. Ritos de fuego le da más uno a herir a una unidad que haya desembarcado en un transporte ese turno, algo que nunca vamos a querer hacer, y haga objetivo a una unidad 12 pulgadas, lo cual tampoco vamos a querer hacer nunca con lanzallamas, ¿no? Además, si destruyes alguna miniatura de la unidad, por si te fuera poco, un más uno a herir por la puñetera cara con lanzallamas, por ejemplo, de fuerza 7 o meltas de fuerza 10, pues también tiene que chequear acobardamiento. Y para cerrar tenemos ira llameante, que te permite desembarcar de un transporte que haya sido objetivo de disparo en el turno del oponente y disparar de vuelta a lo que ya haya disparado. ¡Madre mía! Pero es que esperad, que me he dejado lo mejor para el final. La que spamearemos continuamente. Llamas purificadoras, que le da a los lanzallamas heridas devastadoras. ¡Joder! ¡Joder! No recuerdo quedarme con esta sensación de después de leer un destacamento nunca. Es demasiado. O sea, simplemente es demasiado. Tiene movilidad. Tiene resistencia, tiene capacidad ofensiva tanto en combate como a disparo y sobre todo beneficios brutales a los lanzallamas. Quizás sea el mejor tipo de arma esta edición y este destacamento la mejora muchísimo. Yo qué sé, ¿qué os digo? Creo que es bastante autoexplicativo, ¿no? O sea, tengo que comentaros este destacamento, tengo que señalar por qué es increíble. O sea, son salamandras en esteroides. El único defecto que le puedo ver es que, bueno, son hermanas de batalla.
Son chicas de Retrey y una herida, que van a salir, hacer lo suyo y luego morirse. Pero yo qué sé, podemos decir eso de la facción al completo, o sea, no solo de este destacamento. Así que el único comentario que puedo hacer es que no sabemos los valores de puntos de este code. Actualmente las hermanas son baratísimas, pero eso puede cambiar perfectamente. Tendremos que esperar a ver si siguen con puntos similares a los actuales, como ha pasado en el resto de códex. Esto va a estar roto como un demonio, o sea, no cabe media tinta. Habrá que esperar a ver, pero de verdad, la primera vez que lo leí me entró la risa boba de cómo esto podía haber pasado en ningún tipo de playtesteo. A lo mejor cambio de opinión cuando ponga un ejército de portadores de la llama en mesa. Veremos a ver, pero la sensación inicial es abrumadora. Vamos a ver qué pasa. En fin. Uf, Dios, he acabado hasta sudando después de eso. Vamos a respirar hondo un momento y seguir con el último destacamento que esperemos que nos quite este sabor a churrasco de la boca, ¿vale? El ejército de fe. Este es mi destacamento favorito y el que utilizaré en el primer informe de batalla en Esoparia, jugando la nueva misión Terraformar, la regla de misión Baluarte que potencia la línea de batalla y uno de los nuevos despliegues escalonados esta tarde a las 5 contra un nuevo alzamiento de progenie bionscántica del culto Genestealer. ¡De verdad! ¡Cuánta novedad! O sea, nunca he dicho esto con tanto énfasis. No os lo podéis perder. Es una auténtica locura, ya lo veréis. Bueno, empezamos con la regla de destacamento. Ritos sagrados, que nos permite realizar dos actos de fe por fase en lugar de uno. A primera vista parece poca cosa, pero ya os digo que no lo es para nada. O sea, poder garantizar hasta dos resultados por unidad y por fase es una barbaridad y le quita muchísima aleatoriedad al juego. Si queréis que salga algo muy mal, se te tiene que dar para que no salga. Yo creía que no iba a influir tanto y en la primera tirada de la primera unidad del informe de esta tarde me di cuenta de mi error y el poder que tiene realmente esta regla de destacamento. Las mejoras también están súper bien y dos de ellas ayudan a generar dados de milagro. Letanías de la fe da un dado de milagro extra si la portadora está en el campo de batalla y supera un chequeo de liderazgo. Aspecto divino fuerza un chequeo de acobardamiento a una unidad enemiga 12 pulgadas en fase de mando y si lo falla ganas un dado de milagro. Y luego tenemos la espada de Santa Elino, que en este destacamento lo que da es más 1 al FP, a la fuerza y la regla precisión a la portadora, que no está nada mal, especialmente para una canonesa con retroreactores, porque gana más 3 ataques una vez por partida, herida devastadora y todas estas cosas, tiene sostenido y letales, y va con Celestian, ya lo he dicho todo eso. Y por último tenemos el tríptico de la cruzada macariana, que cuando haces un acto de fe para salvar con el portador, siempre es un éxito, sin importar el resultado. En cuanto a estratagemas, tenemos dos de ellas que son defensivas y comparten una mecánica única y súper chula. En lugar de hacer objetivo a la unidad que normalmente harías, puedes hacer objetivo a una unidad de retroreactores a 3 pulgadas de ella y de esta forma todas las unidades a 3 pulgadas de esa unidad con retroreactores reciben el beneficio de la misma. Es decir, vamos a explicarlo más lento. En vez de darle no hay dolor de 5 contra heridas mortales o menos 1 para impactar contra ataques enemigos hasta el final de la fase a una unidad objetivo de disparo, podemos utilizarlo sobre una unidad de retros que esté a 3 pulgadas de esa unidad que está siendo objetivo de los disparos o del combate y convertirse en un área de 3 pulgadas alrededor de esa unidad de retroreactores. Esto, especialmente con el menos 1 para impactar, está chulísimo y me parece que además de poderoso, representa genial el aura angelical de las Serafinas y Zefirias que hasta ahora solo estaba representada con su salvación invulnerable. Hay otra estratagema que funciona de forma parecida, pero no es defensiva, Luz del Emperador, que permite a la unidad sobre la que lo usas ignorar modificadores para impactar habilidad de arma o proyectiles, pero si lo haces sobre una unidad de retro es para todas las unidades de retro a 3 pulgadas. Es decir, una unidad de Serafina o Zephyr a 3 pulgadas de 3 exorcistas puede hacer que los 3 ignoren el penalizador a impactar por indirecto. Esto es muy interesante, sobre todo ahora que han perdido la regla pesada. Hay otras dos estratagemas que, aparte del beneficio que dan, permiten generar un dado de milagro adicional si destruimos una o más miniaturas tras usarla. La primera es Fe y Furia, que da lanza y guía divina a las más 1 al FP, perfecto para lanzallamas o sacrosantas o paragones con mazas. Por último, tenemos una de utilidad, el descenso angelical, que es más bien un ascenso porque se usa al final de la fase de mando enemiga para llevarnos una unidad con retroreactores a la reserva. Supongo que todo lo que sube baja. Este destacamento me parece también buenísimo, más enfocado en un estilo de juego mixto, con muchísimas cefíreas, serafinas botineras, unidades de combate que puedan aprovechar bien lanza, como Repentia, por ejemplo, todas las estratagemas, salvo descenso angelical y radiancia cegadora, que es el menos uno para impactar, perdona, son tácticas de batalla, con lo que aprovechas también genial a las canonesas. Da una regeneración de dados de milagro absurda, te permite hacer muchas cabriolas con ellos y a rasgos generales me parece el más divertido de jugar del códex.
Con esto terminamos la revisión del Codex Adeptus Sororita. Sinceramente me ha dejado muy buen sabor de boca. Incluso la hueste de penitencia se me antoja divertida y pensada. Los cambios en hojas de datos me parecen interesantes y llenos de nuevas posibilidades y combinaciones por explorar. Especialmente la mecánica para activar efectos adicionales utilizando un dado de milagro me encanta. Iba a enumerar las unidades que estoy deseando probar y en qué combinaciones jugarlas, pero es que tendría que repetir la primera sección del buque emisor entero nuevo, de nuevo. La mayoría de cambios me encantan. La nueva canonesa en retroreactores desbloquea dramáticamente a la Cefiria y Serafina, y los paragones por fin tienen algo que hacer sin Morvenval, especialmente en el destacamento de portadoras de la llama. No sé, la verdad es que salgo muy contento con este code. Vamos ahora a hablar un poco más del elefante en la habitación, el destacamento de portadores de la llama. Espero equivocarme, pero creo que se han pasado un poco. Tengo fe, ¿los pilláis? Fe, de que sea solo sobre el papel y que en el campo de batalla todos los beneficios se vean compensados por la fragilidad de las hermanas de batalla y simplemente funcione como un cañón de cristal capaz de hacer mucho daño, pero incapaz de soportar castigo de vuelta, con lo que tengas que, con lo que te fuerce a jugar de una forma muy concreta para neutralizar amenazas clave del enemigo, para disminuir las represalias que reciba y tal. Habrá que ver primero qué puntos sacan también para este code, si todas estas mejoras traen emparejadas subidas notables a los costes en puntos, estamos hablando de otra cosa totalmente distinta, y luego ver, pues claro, cómo traspasar de esto del papel al campo de batalla, ¿no? Cómo se portan en una partida real. Y eso es todo por mi parte, solo me queda recordaros que esta tarde a las 5 aquí en YouTube tenéis un estreno enfrentando un ejército de la fe de hermanas de batallas contra un alzamiento de progenie bioxántica del culto Genestealer con las nuevas misiones de Nesoparia, en el que llevo la friolera de 30 cefíreas, el máximo que se pueden poner en mesa. Y si os gusta lo que hacemos, o han servido estas tres previews que hemos hecho esta mañana para que estéis al día de las novedades, podéis ayudarnos a que sigamos haciendo de todo esto en patreon.com/digamesspain, donde por 4 euros al mes, que es nada, un par de bebidas energéticas y unas gominolas, que es lo que necesitamos para grabar el informe de esta tarde, podéis apoyarnos, y además veo un informe de batalla adicional cada semana, cada miércoles. Y si queréis apoyar un pelín extra, tenéis por encima el tier de sorteo, donde por 12 euros al mes entráis en el sorteo de 3 vales de descuento, 2 de 70 y 1 de 30 euros en Estalia Córdoba. Muchísimas gracias por estar ahí, nada más que añadir por mi parte, nos vemos aquí mismo esta tarde y sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. ¡Hasta la próxima!